Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo EPENSA les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes. Se dará un considerable aumento de sueldos para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, anunció hoy el presidente Ollanta Humala durante la inauguración del foro Rol Innovador de las Fuerzas Armadas y Policía en la Inclusión Social. El incremento de los sueldos se efectuará antes de fin de año y exhortó el presidente a los uniformados a asumir nuevos roles en el proceso de inclusión social. Una nación no se puede construir a espaldas de su Fuerza Armada. Por eso es importante que la Fuerza Armada no solamente ahora asuma los roles tradicionales que ya se hizo en el pasado en el campo de lo que es la educación con la alfabetización y que hoy día estamos apoyando en la generación de valores y a través de programas como Beca 18. En el campo de la salud, también la Fuerza Armada tiene un rol de inclusión social a través de los servicios de la sanidad militar, a través de los hospitales y policlínicos que tiene a nivel nacional. Debido al incremento de muertes y casos por dengue que viene afectando a varias regiones de nuestro país, especialmente Pucallpa, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, encabeza una inspección para verificar las acciones tomadas contra el dengue en Pucallpa, mientras que en nuestra capital, el Ministerio de Salud realiza desde hoy la campaña Prevención y Promoción contra el Dengue en diversos terrapuertos de Lima. Un accidente vehicular durante la madrugada en la Costa Verde dejó una persona muerta. La víctima fue identificada como Nicolás Elías Delgado Herrera, de 61 años, quien conducía su auto con dirección a Barranco. Invadió el carril contrario e impactó frontalmente con un auto en el que viajaban 4 integrantes de una familia que también resultaron heridos. Y es momento de dar a conocer la información deportiva. La selección peruana de vóley de menores, dirigida por Natalia Málaga, enfrentará hoy a las 6 de la tarde a su similar de Brasil en la final del torneo sudamericano de su categoría, en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Como se recuerda, las matadorcitas vencieron ayer a Argentina y clasificaron al Mundial de Tailandia 2013. No olvide visitar las páginas web de los diarios Correo, Ojo, Ajá y El Bocón. También síganos en nuestras cuentas de redes sociales en Facebook y Twitter. Que tenga una buena tarde. Permiso.